Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Jester y estamos aquí de vuelta en Republia Times, el periódico de Republia, ese gran país de ese mundo ficticio, creado por el mismo creador de Papers, Please, Papeles, por favor, y situado en el mismo mundo. Como veis, hemos acabado nuestra guerra con Antegria y Republia. Bueno, pues quiere un periódico que se adapte a los requisitos de su gobierno. Esperemos en este capítulo conseguir un número adecuado de lectores y avanzar bien. No como las otras ocasiones que lo he intentado. Y bueno, vamos a ver. Vale. Usamos satélites para luchar contra el crimen. La rebelión ha sido aplastada. Nuestros aviones son buenísimos. Y nuestro equipo de béisbol gana. Y hemos aumentado el número de lectores y hemos aumentado la lealtad. Genial. Estos se casan. Nuestro líder consigue una medallita muy buena. Vamos a poner la noticia del diseñador que ha sido derrotado por Antegria. Que vamos a reforzar las fronteras con más soldados. Y la noticia del clima. Y conseguiremos bastante. Sí, bien. Esto está bien. Bien, vamos a poner otra vez que se han casado. La noticia de que nos llegan vientos huracanados. Republic Navy Commission. Vale, que hemos aumentado el número de destructores de barcos en las costas. Hemos destruido satélites enemigos. Republia años luz de la competición. El programa de televisión. Y la actriz que hemos encontrado muerta. Todas noticias pequeñitas, pero que nos suben el número de lectores. Que eso me interesa bastante más que subir la lealtad. Porque ya la lealtad la tengo en un punto adecuado. Y bueno, vamos a ver. Suben las tasas. Un libro adaptado a la pantalla. ¿Qué más, qué más, qué más? Una fábrica de bombas es destruida. La fabricación de tanques cae. Vamos a poner esta en grande. Y esta, la del líder, a ver qué me cuentan. Uy, pues hasta he subido. Tengo que seguir manteniendo la lealtad. A ver. Vale, cantan por los veteranos. El equipo kayaking ha derrotado a Antegria. Bien. Las células terroristas derrotadas. El clima llega al frío. El administrador lucha por los derechos de los trabajadores. Y los esquiadores antegrianos han sido derrotados por los nuestros. Y hemos subido muy poquito el número de lectores. Por favor, ayúdanos. Bien, este es un rebelde, Kurstop, y quiere nuestra ayuda. Así que
¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que reducir la lealtad. Esta noticia nos ayudaría mucho a reducir la lealtad, pero tal vez sea demasiado fuerte para este momento. Nos basta con esta. Y al lado le ponemos que las encuestas están a favor de los políticos, el divorcio de los famosos, nuestro avión se estaza. Vamos a ponerla al tiempo en grande, a la espera de que llegue alguna noticia más, que no parece querer llegar. No. No llega. Bueno, pues nada. Hemos bajado a 25, pero esa cifra está muy bien. A ver, tenemos mucho maíz. Los consejos locales pierden poder. Refuerzos. Espera, 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 espera. Ahora me piden que tengo que bajar la lealtad. Nuestros soldados son una mierda. Y el equipo de República ha muerto en un accidente. Pobrecillos. Hemos bajado la lealtad y hemos subido el número de electores, lo cual está muy bien. Sabotaje a una fábrica. Genial. Y espera, el sabotaje a una fábrica lo ponemos en pequeño. Y vamos a poner en grande menos comida para los huérfanos. Hemos perdido contra los antegrianos. Un tío aquí ha caído. Y el clima. El general, un general o yo qué sé, bueno, un tío de estos. Hemos bajado la lealtad bastante, hemos aumentado el número de electores. Bien. Tenemos que bajar a menos 30. La lealtad. No lo dice aquí, pero es lo que hay que hacer. República domina, ¿no? Bueno, vamos a poner en pequeño, por si acaso. No. Jolín, qué mierda de noticias para bajar. Vamos a poner esta. Pues nada, terminamos el día con esto. Al menos hemos bajado el número. Quiero decir, la lealtad. Es que tengo que bajarlo hoy a menos 30. Esta es muy buena. Esta es muy buena. No, no voy a poner esas. Esta sí. Y los rebeldes se reagrupan. Y con que me venga la noticia al tiempo, está. Ya puedo terminar el día. Ya puedo terminar el día. A ver si esta vez por fin lo he logrado. Sí, tengo casi 2.000 lectores y tengo menos 30 de lealtad. Hay muchos artículos interesantes, has ganado lectores, incluye artículos que han disminuido la lealtad de tus lectores hacia el gobierno. El incremento de lectores de papel ha expandido su influencia. Y bien, lo hemos hecho, gracias amigo. Sin tu esfuerzo, la rebelión no habría salido victoriosa. Una nueva era ha nacido para nuestra nación. Lo siento mucho, no hemos podido salvar a tu familia. Es decir, pierdes a tu familia sí o sí. Y necesitamos a alguien con tu técnica para hablar con la gente. Ven mañana para tu nueva posición. Larga vida a la democracia. A Democria. No a la democracia, a Democria. Que es muy distinto.
Un momento. Hay una necesidad en la nariz. Bienvenido a The Democria Times. Eres el nuevo editor en jefe. Mentira, llevo siendo editor en jefe varios días en la versión antigua del periódico. Es tu trabajo incrementar la lealtad por editar para editar en Democria Times. Pon solo historias que sean buenas para Democria y su gobierno. Tienes 3 días para conseguir una lealtad del 20. Hemos encontrado una nueva mujer y un niño para ti. ¡Hala, qué bien! Coño, si fuese solo la mujer, pero vale, toma, un niño, no es tuyo, te lo encasquetamos. ¡Qué bien! Hombre, espero que sea majo el chaval. Como precaución contra la influencia, les hemos mantenido en un lugar seguro. ¡Claro! ¡Qué bien! No. Donaciones anuales, no. Bueno, pues nada, habrá que empezar con el clima, con la tele. Democria derrota a los esquiadores ante Grena. Son las mismas noticias cambiando Republia por Democria. Es curioso. Las fuerzas de Democria han destruido satélites enemigos. Y vamos a poner esta, que hemos enviado fuerzas para pacificar. Aumentamos la lealtad y aumentamos el número de lectores. Es como un nuevo inicio. Es curioso. Esto seguramente sea un ciclo. Estemos haciendo todo el rato el ciclo. Ahora, luego pasaremos otra vez a República, digo yo. A lo mejor pasamos a Dicturia, en plan dictadura, tiranía, yo qué sé. Democria Navy Commissions. Vale, que esta está muy bien. Vamos a proteger las costas. Vamos a tener más maíz para alimentar a nuestra gente. Y la rebelión ha sido aplastada. Lo cual es un poco absurdo porque nosotros éramos la rebelión. Y bueno, no soy yo quien para discutir con este gobierno extraño. Y otra vez se casan estos los famosos. Bueno, pues se han vuelto a casar. Cosas de la vida. Hemos subido a 23, hemos subido el número de electores. Y vamos a ver. Vale, estos que admiten... Uy, no, tan grande no. Estos que admiten que no cantan. El clima de nuevo. Y bueno, este juego es un poquillo así. Espero que Papers, Please sea mucho más entretenido. Aunque este es gracioso, tiene su cosa. Pero no es lo mismo. Anteria, Secret Codes. Uy, nos mandan ya aquí la cartita. Bueno. Bueno, que hemos bajado la lealtad. Has fallado en inspirar a tus lectores y su lealtad se ha vuelto débil. Tus servicios ya no son requeridos, tu familia ha sido eliminada y tú has sido reasignado. Bueno, pero si le damos a recomenzar, empezamos otra vez en Democria Times. Y bueno, esto ha sido todo. No sé si continuaré con esta serie. Porque, bueno, lo veo un poco cíclico. Está curioso. Está curioso. Es bastante gracioso el juego. Recomendable para pasar un rato. Y sobre todo si habéis jugado a Papers, Please o pretendéis jugar a Papers, Please. Porque está relacionado no solo en el mundo que está dentro, sino también en la forma de tratar con el público y de tratar con el gobierno. Tienes que andar siempre así, tratando con el gobierno, tratando con
los rebeldes y cosas de esas. Es un juego curioso, muy recomendable. Dicho esto, hasta el próximo vídeo, señores.